bastante cansado, ¿no? Entonces me han dicho que era el manifiesto, de todas formas, bueno, me han engañado un poco. Me dijeron primero que tenía que intervenir para hablar, y después me han dicho que no, que era el manifiesto. De todas formas, me voy a intervenir un poco. Solo decir que estamos en un momento crucial. Se ha hablado un poco del conflicto actual con Marruecos y el tema de fondo. El tema de fondo es el chantaje sistemático de Marruecos a España y a la Unión Europea para que se reconozca la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Y utiliza los métodos más ignominiosos, como lanzar a miles de personas desesperadas por la pobreza que hay en Marruecos al mar para que se ahoguen si hace falta, con tal de poner entre la espada y la pared a sociedades que en principio ellos saben que no vamos a dejar que la gente se ahogue, ni vamos a provocar y ni a llevar a estas personas que están siendo utilizadas de forma vergonzosa por Marruecos, sus propios ciudadanos, porque somos gente civilizada. Algunos no, como vos, que preferirían que lo dejáramos ahogar, y de hecho es lo que ellos están defendiendo, ¿no? Pero el hecho es que España y Europa tienen que reaccionar. Este mantra sistemático de que hay que llevarse bien con los vecinos, pues debería quedarse la vuelta y decirle a Marruecos que se tiene que llevar ellos bien con los vecinos, que no podemos seguir con esta situación de chantaje que siempre les sale bien, porque cada vez que montan una, a Europa lo que hacemos es darle dinero. Le acabamos de dar 30 millones de euros a Marruecos para que se lleve a las personas que ellos mismos han alentado a que crucen las fronteras. Y sin embargo, a las personas que han venido, personas que hemos visto algunos de ellos desesperados totalmente por la situación en la que está pasando Marruecos, pues no le han dado ni la propina, ¿no?, para que vuelvan a su país. Me parece que en esta situación estamos demostrando la peor de las caras de la supuesta Europa civilizada y la supuesta Europa democrática, ¿no? Hay que llevarse bien con Marruecos, pero hay que llevarse bien con un Marruecos democrático, con un Marruecos que respete los derechos humanos y con un Marruecos que respete el derecho internacional. Con ese es con el Marruecos que nosotros nos tenemos que llevar bien, y Europa debía exigirle a Marruecos esas condiciones para cualquier tratado de cooperación. Está recibiendo, no los marroquíes, el gobierno marroquí, muchísimos millones de euros, 300 millones en los últimos 5 años para que controle la inmigración, dinero que no va a un plan de desarrollo para que la gente allí tenga una vida digna y por tanto no tengan que venir a España jugándose la vida, sino dinero que se quedan los de siempre, el gobierno marroquí, las élites marroquí y el rey marroquí, que es una de las personas que sabéis de las mayores fortunas del mundo, con lo cual no deja de ser absolutamente cruel en un país donde todos los que lo conocemos sabemos la miseria que hay ahora mismo en Marruecos, ¿no? Yo solamente decir que la llamada Marcha Verde la viví en primera persona, porque a mí me movilizaron para ir al Sáhara para defender las fronteras españolas. Me dieron 24 horas, recibí un comunicado que mañana tiene usted que incorporarse a filas. Me presenté allí, me dieron el petate para ir al centro de instrucción de Córdoba e inmediatamente nos estaban mandando todos al Sáhara. Al final no fui, y no fui por dos razones. Primero, porque por razones que no es cuestión de explicar aquí, me declararon inútil, y creo que soy de las pocas personas de aquí que tiene un certificado oficial de inútil, firmado por el coronel. Tú también eres inútil. Yo lo guardé, digo, no vaya a ser que se arrepientan y me llamen, tengo el certificado guardado en mi casa, de que soy inútil a todos los efectos militares. Y por otro lado, porque no hizo falta, porque la espantada que pegó el ejército español fue tan vergonzosa, la sumisión al rey marroquí en aquel momento, Hassan II, fue tan vergonzosa, que no solamente no nos llevaron al Sáhara para defender la integridad territorial del Sáhara y defender los compromisos políticos que teníamos con la ONU y con el pueblo saharaui para que hubiera un referéndum, sino que fue el ejército español de ayer que salió de espaldas hacia España, dejando a su suerte a los 70.000 entonces saharauis censados, y que tuvieron que irse a la amada Argelina, que quien la conozca, yo que en algunos lados estoy en el mundo, no he visto un lugar más inhóspito jamás en el mundo que donde viven los saharauis, decenas de miles de saharauis en los campamentos. Una llanura polvorienta, ni siquiera tiene arena, en unas condiciones durísimas, llevan 45 años y eso demuestra también la peor de las caras de la comunidad internacional que permite esa situación. Pues dicho esto,